Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda aquí nuevamente su amigo Paco. Hoy en este video les quiero mostrar cómo se pintan los gabinetes con broche y rodillo. Este video lo quiero dedicar especialmente para las personas que me preguntaron si el proceso del BIM Primer y la pintura se puede aplicar con rodillo. Por supuesto que se puede aplicar con rodillo. Entonces me di a la tarea de hacer este video detalle a detalle, paso a paso, para las personas que nunca han hecho nada de esto, por si lo quieren hacer en casa, o para la persona que quiera hacerlo y no tiene esprayadoras. Bueno, amigos, les recomiendo la verdad que revisen todo el video, porque voy dejando demasiada información para que no cometan errores en el transcurso del proceso cuando ustedes lo hagan por sí mismo. Bueno, quiero mandar un saludo para Diego y Mireya de Digi Painting. Son personas que todo el tiempo me están apoyando. Entonces, vámonos ahora sí, mis amigos, al lugar de los hechos. Pues bien, amigos, esta es la cocina en la que vamos a trabajar. Este video está hecho para las personas que me preguntaron que si la formaica se podía pintar. Y claro que se puede pintar, por supuesto, ya que esto no es madera. Para los que no conozcan el nombre de este material, solamente están como forrados. Tanto los gabinetes como los mostradores, es el mismo material. Entonces aquí miran donde pegaron las dos piezas. Entonces vamos a mostrar el proceso de cómo se hace. Bien amigos, pues ya estamos aquí listos para dar inicio a esta remodelación. Así que nuestro primer paso es hacer la limpieza de los gabinetes, y para eso aquí ya tenemos nuestros productos para la preparación. Utilizamos el degreaser, este es el nombre, Brother Tomahawk. Esto lo venden aquí en California, no sé, en otros estados creo no lo venden, pero aquí en California lo venden, es el que nosotros utilizamos. Pero si usted no encuentra, también acá le muestro este. Este producto también es muy bueno para quitar la grasa. Entonces, hoy les muestro todo esto porque después de hacer toda la limpieza, ya viene el preparado con lo que es el primer. Nosotros utilizamos el BIM Primer. Hoy estoy dando nuevamente los nombres, ya lo dijimos en otro, Paco lo mencionó en otro video, y entonces, pero lo estamos volviendo a hacer porque realmente nos preguntan dos o tres veces la misma pregunta. Entonces, nuestro proceso es empezar y bañar cada uno de los gabinetes. Por favor, Carlitos, enfoquemos bien todo el trabajo que hacemos nosotros. Dese cuenta que hacemos. Nosotros no le ponemos cuidado a nada porque, como les mencioné, nosotros estamos haciendo una remodelación. Entonces hay cosas que nosotros no vamos a cubrir. Se van a cambiar y se van a colocar nuevas. ¿Ya? No lleva mucho tiempo. Utilizo una esponja para cosas que estén muy pegadas, pero en realidad, mire, es muy fácil de limpiarlo. Por favor, percátense de que no queden cosas como estas. Cuando usted mire que tiene cosas como estas, hay que quitárselas. Yo utilizo siempre una espátula para ir quitándolas, porque hay cosas que ya están muy pegadas, pues ya tienen mucho tiempo en el lugar. Entonces, esto es un daño que tiene, que lo vamos a reparar para que quede perfecto. Si se da cuenta, lo quita muy rápido. Bueno amigos, pues como ustedes pueden ver aquí, esto aparentemente se mira limpio, pero en realidad no lo es. Mire el efecto de lo que produce el degreaser. Mire, se da cuenta cómo quita la grasa y el smog. Mire, lo voy a hacer despacio, mire, esa es la diferencia. Entonces es por eso que se limpia. Entonces vamos a continuar haciendo el proceso ahorita de limpieza de todos los gabinetes, y para no hacer más largo este video, regresamos en un momento después de que terminemos de hacerlo. Bueno amigos, pues aquí estamos también adentro de los gabinetes. Miren, primero me enfoco. Si ustedes pueden ver acá,
lo que hago primero es con la espátula empezar a remover todo lo que está pegado. Este material es comprimido, entonces si ustedes miran que hay algo que no se quitó, no se preocupen, porque para eso, cuando nosotros le colocamos el Vim Primer, entonces, para eso nos sirve este producto, ¿ya? El Vim Primer, el primer que sea de a base de laca, ¿ya? Porque hay otros que es a base de agua y ese no les va a cubrir correctamente y perfectamente las manchas. Por eso este es un bloqueador de manchas, para manchas como las que vimos ahí, que no se quitaban, esto lo va a bloquear. Hay otra que se me había olvidado también decirles, amigos, nosotros utilizamos este degreaser, lo venden, ese solo aquí en California, pero si usted encuentra el Purple Power que les muestro ahí en el video, ese lo pueden conseguir en el Lowe's, en la Home Depot, y hace exactamente lo mismo que este. Ya eso lo hemos comprobado en el laboratorio de Dexter de Paco. Bien amigos, en esta ocasión voy a contestar algunas preguntas que me hicieron a mí, que si se podía hacer este trabajo también con rodillo, aplicar el primer con rodillo, también se puede. De hecho, en esta ocasión voy a aplicar el primer aquí con rodillo, porque como esto no es madera firme, sino comprimido, si yo lo hago con la esprayadora, no va a cubrir mucho, porque lo absorbe la superficie. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, a ver, bájate aquí, Carlitos, es empapar este rodillo y pintar todas estas manchas, toda el área, porque el acetona y el desengrasante no quitaron esto. Entonces primer me va a ayudar a que deje más grueso el aplicado que si lo hiciera con la esprayadora. Entonces lo pueden hacer así, de esta manera. Lo que recomiendo todo el tiempo es que lo hagan con mucho cuidado en este tipo de superficie. Alúmbrale para acá, Carlitos. En este tipo de superficie, porque se escurre muy rápido. Aquí no hay tanto problema. Aquí entre más grueso quede, mejor. Nada más distribúyanlo muy bien. Y otra cosa importante, amigos, si por alguna razón vuelve a salir la mancha, no se preocupen, no piensen que el producto no está trabajando bien o no está haciendo su función. El funcionamiento de este primer es de que se va hasta el fondo y empieza a soltar todo lo que es la grasa, pero al momento de que se seca ya queda como encapsulada. Ya después le dan otra pasada y ya no va a volver, porque ya está la mancha, ya está seca. Ya. Entonces no se preocupen por eso, le dan otra pasada y ya no va a volver a salir la mancha. Lo que recomiendo también, si van a usar por ejemplo una brocha, usen una brocha que la vayan a tirar, que sea desechable para cuando lleguen aquí a estos lados. Porque este producto suele secarse muy rápido y la va a dañar muy muy pronto. Entonces compren una brocha que sea barata, que no sea tan cara, para que la tiren y no haya problema con eso. Porque si se compran una brocha muy cara, la van a tener que lavar muy rápido, o van a gastar más en el solvente, probablemente más de lo que vale la brocha. Entonces cuiden mucho esos detalles. Ahorita estoy nada más tapando todas estas manchas. Márcale acá, Carlitos. Aquí no estamos cubriendo nada. Me gusta esto porque como estamos haciendo una remodelación, no tenemos cuidado de nada. Se va a cambiar el piso, se va a cambiar todo. Entonces déjenlo lo más grueso que se pueda en la parte de abajo, porque aquí es donde está manchado. Si se fijan, en la parte de arriba no es tanto. Aquí sí tienen que tener mucho cuidado para que no se les vaya a escurrir. Bueno, así lo voy a hacer sucesivamente, pero les quiero mostrar aquí cómo lo hacemos. En esta área es donde tenemos que tener mucho cuidado. Miren, porque el primer, miren cómo está.
está demasiado líquido, miren. Entonces, no debemos de llevar el rodillo muy lleno a donde vamos a pintar, porque, bueno, voy a hacer algo a propósito aquí. Si ustedes hacen esto, así, lo llevan para acá, miren lo que va a pasar, miren. Entonces vamos a evitar eso. No lo hagan tan lleno. Entonces lo que yo recomiendo, bueno, voy a terminarle aquí para que ustedes sepan de cómo lo hago. Nada más estoy haciendo esto para que ustedes no cometan ese error, que entre más lleno esté el rodillo, más provechoso puede ser. No, a veces no es así. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan esto, miren. Lo empapan. Este para acá, Carlitos. Lo empapan y ya que esté así, miren. Ya que esté así, lo hacen de esta manera. Así. Entonces, cuando ustedes van a la superficie, ustedes lo van a ir meneando así de diferentes maneras. Lo pueden tener así, y así, y así, y no va a caer ni una gota, miren. Porque ustedes no le están dando oportunidad al producto que escurra. Entonces ya cuando lo tengan mucho tiempo así, lo ponen así. Y por gravedad, no va a caer. Miren. Entonces, para que no cometan tantos errores. ¿Tiene suficiente el rodillo? Y así no escurre nada, miren. Así está, sin hacer tanta presión, porque si ustedes hacen presión, el rodillo va a presionarse y va a escurrir y va a pasar esto que pasó. Miren, le voy a poner un ejemplo acá. Aunque le haga esto, si ustedes hacen esto de querer presionarlo, va a pasar esto, miren. Esto va a pasar, miren. Entonces no lo presionen. Vayan corriendo el rodillo conforme vaya pintando. Suavemente. Si ustedes ven que el rodillo ya no está pintando, vuélvanlo a llenar otra vez. No se desesperen de querer apretarlo hasta que llegue hasta allá, porque van a dañar el rodillo. Ya después ya no va a absorber la misma cantidad de producto, porque ya va a estar muy muy apretado. Vuelven a hacer lo mismo y así uniformemente. Si se fijan, yo cambio de diferentes ángulos el rodillo. No es porque así se le deba de dar, sino porque estoy evitando de que se me escurra al momento de estarlo aplicando. Ahorita lo hago así, después lo hago así, para evitar que se me escurra. Pero con la pintura debe de ser diferente, tiene que ser de una manera uniforme. Porque este producto, una vez secado, lo vamos a lijar. Entonces no importa tanto tener cuidado de cómo darle, sino la pintura es lo que va a hacer la diferencia. Entonces vamos a seguir cómo hacerlo. Seguimos aquí, lo mismo, limpiamos el rodillo aquí, lo hacemos así. Yo lo hago para abajo, así, para que la cantidad quede acá, porque si yo lo hago, miren. Si yo lo hago para arriba, corro el riesgo de que se me escurra. Miren, ¿me entienden? Entonces yo lo hago de acá, lo hago de acá y lo corro. Entonces, tomen en cuenta esos detalles para que no pase esto y vayan a manchar donde no quieran manchar. Como aquí ya se me acabó
el primer ya no lo voy a dar por acá porque aquí ya no pinta, miren. Entonces, eso me, si yo forzo la situación, lo que me va a obligar es a presionar para que pinte. Entonces, eso presiona demasiado el rodillo y eso no es bueno. Entonces, lo llenan otra vez, pero como es mucho para, como es mucho lo que agarré ahorita para esta área, lo limpian aquí poquito y le siguen aquí. Ahí está, y ya después seguimos aquí con este. Así solitos vayan dándose ideas de cómo hacerlo. En este caso yo estoy usando este porque solamente lo uso para la parte de adentro, pero venden un rodillito más pequeño que no tiene esta bolita, que no tiene esta bolita. El rodillo más pequeño, es más, ahorita les voy a poner la muestra. Ve, tráeme uno, Carlitos. Ok, amigos, miren, aquí traje estos rodillos, es estos, miren, los pueden conseguir en Home Depot. Entonces, estos ayudan diferentes al otro, les explico por qué. Porque estos no tienen la bolita, miren. Estos no tienen la bolita y estos ayudan a que haga la función que el otro no puede. Vamos a probarlo aquí donde se mire más bien. Arrímate para acá, Carlitos. Al revés. Miren, vamos a empaparlo muy bien porque está nuevo y lo vamos a hacer aquí. Miren, si se fijan, este por tener esto va a llegar a la otra orilla. Miren, entonces ustedes pueden conseguir algo así. Pinta bien por los dos lados, miren. Entonces esa es la función de este rodillo, a diferencia del otro. Les estoy mostrando esto para el que lo quiera hacer con rodillo, pero yo esto lo voy a hacer con pistola. Solamente con rodillo voy a pintar la parte de abajo porque esto absorbe y necesito yo algo más en exceso. Esta ya es una superficie muy lisa que queda muy bien con la esprayadora. Entonces, miren, voy a ponerle la muestra aquí. Le damos a la orilla. Enfócate a los cortes, Carlitos. Le damos a la orilla así, de esa manera, sin presionar el rodillo para que no lo vayan a dañar. Si ustedes se fijan, aquí, por ser superficie lisa, el producto se resbala porque aquí tiene como una superficie muy lisa, como que si estuviera, como si tuviera este clear. Entonces eso me impide a que el rodillo llene de a la primera. Entonces ahí ocupa como dos capas. Entonces por eso es que opto por pintar con esprayadora, porque con la esprayadora es más más práctico, porque cubre casi a la primera. Siempre le doy dos capas, pero me ayuda más con la esprayadora, más rápido. Pero les voy a mostrar aquí. Miren, aquí lo hacen despacito, no arrastren tanto el producto para que no se abra. Entonces, este rodillo es para superficie semilisa. Este rodillo yo no lo voy a usar cuando le vaya a poner la pintura. Ustedes van a comprar un rodillo que sea para superficie lisa, porque esta superficie es muy lisa. Si ustedes pintan con este rodillo, va a quedar como textura. A ver si se alcanza a apreciar aquí. Miren, si se alcanza a mirar, Carlitos. Ponla de al revés, de la luz de allá para acá. ¿Se mira? ¿Se mira la textura? Sí, poco. Ok, entonces eso queda como
como si tuviera textura. Entonces no estamos buscando eso. Pero aquí con el primer no importa tanto porque esto se va a lijar. Vamos a lijar cualquier tipo de imperfecciones. A ver, enfócate aquí, a ver si alcanza a mirarte esto. ¿Sí se mira este? Uh-huh. Ajá, algo como esto, miren. Entonces eso se va a lijar y ya va a quedar muy liso, como aquí, como esto. Miren, ¿vieron cómo se abre aquí? Porque la superficie es muy lisa, entonces cuando ya se seca, miren, ahorita ya casi se está secando. Cuando ya se seca, entonces se le da la otra capa, para que quede así. Entonces, cuiden mucho esos detalles, mis amigos, para los que lo quieren hacer con brocha. Es un trabajo muy laborioso, pero si lo hacen con calma, les va a quedar muy bien. Parece que está cubriendo a la primera, miren. Parecen que está cubriendo la primera, entonces eso quiere decir que que nomás va a quedar así, con ese espesor que dejé, porque en otras ocasiones empiezan a salir las manchas. Ahí. Ahí tiene un color y allá ya tiene otro. Entonces vamos a esperar que se seque totalmente para volverle a echar la segunda capa para que quede bien. Porque no le podemos echar la pintura encima de ahí porque probablemente va a volver a salir la mancha. Tenemos que sellar completamente con el primer, no con la pintura. Bueno amigos, así lo hacemos y seguimos. Bien amigos, aquí como ya está listo para la otra capa, le vamos a dar la otra capa. Porque siempre le pongo dos. Entonces, así queda más firme el primer. Recomiendo que lo usen con los dos rodillos para estas superficies. Como por ejemplo, este rodillito no me gusta porque está muy chiquito. Entonces, para avanzar más rápido, estoy poniendo ejemplos nada más de cómo lo hagan. También lo que yo recomiendo es de que cubran las bisagras. Nosotros no las vamos a cubrir porque las vamos a cambiar, ya que esto es una remodelación. Porque miren cómo están, están muy viejas. Están muy con mucho sarro, muy viejas. Entonces vamos a poner de las mismas, del mismo modelo, pero van a ser color blancas. Entonces, pero ustedes sí las deben de cubrir, porque la pintura no pega ahí, aunque le pongan el primer. Sí va a pegar en ciertas áreas, pero cuando aquí donde está la unión de la bisagra, cuando abran la puerta, la pintura se va a ir despegando y se va a ver feo. Al menos que ustedes decidan pintarlas y que no les importe tanto eso, pero yo recomiendo que mejor las tapen. Ok, así quedó ya con la otra capa. Entonces, el proceso lo van a hacer así en todo, amigos. También hago mucho, voy a mencionar aquí todo eso. Le vamos a poner una moldura porque está muy abierto como para ponerle nada más el sellador aquí. Entonces le ponemos sellador como en esta área donde se puede, pero como aquí está muy alto, muy abierto, le vamos a poner ahí una moldura de este tamaño para que se mire bonito, así como si fuera un crown molding. Amigos, hago una pequeña pausa. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse a mi canal y dejen su manita para arriba, se los agradezco mucho. Seguimos. Bien amigos, ya está bien seco el primer. Vamos a usar esta lija 320 porque la superficie está casi lista para ya aplicarle la pintura, pero siempre nos gusta darle una pasadita a todo como para asegurar que quede bien la superficie. Yo uso esta piecita
para las partes planas, grandes planas. Y pues ya cuando son cosas así, lugares reducidos, pues ya uso nada más un pedacito pequeño para meterlo donde entre. Entonces todo esto, vamos a darlo. No ocupa mucho porque ya está lista. Lo que yo recomiendo es que no hagan tanta presión, tanta fuerza, para que no le vayan a quitar todo el primer y vayan a volver a dejar la superficie virgen. Entonces, ese es un ejemplo, así denle totalmente. Aquí, por ejemplo, también. Aquí yo recomiendo ya que se haga como con esto, es más práctico. Porque pueden hacerle de esta manera o así. Entonces háganlo de esta manera, sin hacer tanta presión. No se ocupa tanto. Es lo que me gusta de este primer. Ahí está. Eso es solamente un ejemplo, amigos, para no hacer el video tan largo. Pero a ver, está áspero, un poco rasposo, es esta. Y si no ocupa tanto, pues con esta. A toda la superficie. Lo que es liso, porque pues aquí, como ya mencioné que era comprimido, pues aquí está muy áspero. Aquí con la pintura, aquí esto yo le voy a dar una pasada con la pistola y después con el rodillo para borrar imperfecciones. Bien, amigos, vamos a continuar con lo que es la pintura. Ya lijamos toda la superficie, también ya le pusimos la moldura aquí en la parte de arriba, como ustedes vieron, estaba despegada. Bueno, yo en este caso les voy a mostrar, la superficie está muy lisa. Yo uso dos rodillos, miren, uso de esta marca, esto, y para el terminado lo más liso que se pueda, van a usar este. La pueden conseguir en Home Depot, en Lowe's, en cualquier tienda de pintura. Entonces, miren. Oh, aquí tengo también las bisagras. Y estoy dando toda esta información porque no quiero que me pregunten, ¿pintaste las bisagras? Y todo eso. Porque créanme, amigos, en uno de los videos ya he respondido quizás unas 500 veces que las bisagras las cambiamos. Entonces, por eso estoy dando una explicación que probablemente no tenía que haber dado. Pero bueno, disculpen por eso, pero es que sí me toma mucho tiempo explicar demasiadas cosas. Ok, miren, voy a usar este. Está nuevo, entonces lo que yo recomiendo es que agarren un tape primero, porque la superficie va a ser muy, muy lisa. Que le hagan eso, ¿para qué? Para que todo lo residuo no deseado se quede pegado aquí en la cinta. Entonces ya está. Siempre uso dos, este para empapar la superficie y este para alisarla. Entonces es lo que yo recomiendo, porque este no absorbe tanta pintura como esto. Con este lo vamos a usar solamente para ayudarnos. Aquí tengo la brocha, aquí tengo el otro. Miren, vamos a agarrar la brocha. Aquí vamos a simular, como el apartamento lo vamos a pintar, vamos a simular que ya tiene papel. Entonces, que ya tiene papel con tape. Vamos a ponerle.
Yo honestamente, los gabinetes no los pinto con brocha ni con rodillo, porque para todo le tienes que dar dos manos, dos capas de pintura. Entonces ya hicimos el corte ahí. Recuerden lo que les mencioné, miren, ahí está, y ya queda, y ya no se va hasta el fondo. Entonces seguimos con el resto. Entonces acércate para acá, marquetón, y fíjense cómo queda la superficie como áspera, rasposa. Entonces no estamos buscando eso. Para eso es este rodillo, esta esponja, y este es el que me va a ayudar a emparejar la superficie. Este rodillo nunca va a dejar la superficie como la esprayadora. Lo vamos a dejar así, que como es una pintura de uretano, se va a ir acomodando poco a poco. Esto es muy difícil que lo tape la esprayadora. Entonces aquí le pasamos así, porque no es una superficie lisa. Aquí en la parte de adentro sí recomiendo que le pasen el rodillo, este rodillo grueso, porque es una superficie que está muy rasposa. Aquí no se preocupen, aquí no es necesario que quede liso, porque es como aserrín comprimido. Así. Siempre le paso así. Y ya después le doy con la esprayadora. Solamente en las superficies que no son lisas. Y así le pueden dar, pero le pueden dar con el otro rodillito que le había mencionado, que llega aquí. Solamente le estoy poniendo una muestra de cómo hacerlo, porque ahorita yo lo voy a hacer con la pistola. No me gusta hacerlo con rodillos, pero este video lo estoy haciendo para las personas que me preguntaron si se puede hacer con rodillos. Sí se puede. Nada más que por sentido común, respondo esto, de que me preguntaron de que si con el rodillo queda igual que la esprayadora. Nunca va a quedar igual que la esprayadora. La esprayadora, entre más fino sea la boquilla, más fino te va a dejar el terminado. Solamente esto, más que nada, lo estoy recomendando para las personas que lo quieran hacer en casa. Si no les importa tanto que las bisagras queden así,
Así lo pueden dejar, porque esto no es aceptable aquí, entonces por eso le vamos a poner unas bisagras nuevas. Pero si a ustedes no les importa tanto y quieren darle una mejor apariencia a su cocina, lo pueden hacer de esa manera, pero yo honestamente yo no lo recomiendo así, lo pueden hacer ustedes, porque sé que las personas, como por ejemplo las que son ama de casa, lo quieren hacer por su cuenta, o hombres que nunca han hecho esto, que su oficio es otro, entonces solamente para que se den una ayudadita en su casa. Pues esto es algo más como más para ayudar a la gente que lo quiera hacer en casa. No siento que sea una manera muy profesional esto de pintarlo. Yo no lo haría. Si me están pagando por un trabajo, yo no lo haría con el rodillo, porque este es un trabajo muy caro, como para meterle un trabajo, el rodillo, pues. Entonces, nada más este video lo estoy haciendo específicamente para las personas que lo quieran hacer en casa. Pero ya, para las personas que lo quieren hacer más profesional, le pueden echar un vistazo a mis otros videos de cómo quitamos las puertas, las bisagras, cómo ponemos las manijas, todo eso. Se desmonta todo, se desarma todo para dar una mejor calidad de trabajo. Entonces, nada más quería aclarar eso, amigos. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí y pues vamos a espallarlo como en realidad es. Gracias, amigos. Pues bien, amigos, así quedó la cocina. Como ven, ya reemplazamos las manijas, le pusimos las bisagras nuevas. Se le puso la moldura de la parte de arriba, se le selló todas las grietas y así quedó. Espero les guste este video. Para el que lo quiera hacer en casa, como recuerden, este video lo hice para todas las personas que me preguntaron si se puede hacer con rodillo. Si se puede, miren, aquí le di con el rodillo y no se mira tan mal. Nada más es cuestión de tener paciencia. Y me preguntan si va a quedar de la misma calidad que con la esprayadora. La verdad, queda bien con el rodillo y la brocha, pero nunca va a quedar de la misma calidad. El mismo terminado, más que nada. El terminado, como ustedes miran, de la esprayadora es muy fino, muy liso. Entonces, pero para el que lo quiera hacer en casa, está bien. Y pues aquí ya se pintaron los mostradores también. Nomás quería mostrarlo. Se cambió el zinc. El lavatrastes, todo, ya que es una remodelación. Bueno, espero les guste. Nos vemos. Pues bien, amigos, ese fue el video del día de hoy. La verdad, espero de corazón que haya sido de su agrado. La verdad, lo hice con mucho cariño para todas las personas que quieran aprender a hacerlo por su cuenta. Es algo muy sencillo, pero se necesita paciencia. Bueno, amigos, no me queda más que darle las gracias a todas las personas que ya están suscritas al canal. Si les gustó el video, dejen su manita para arriba, no lo olviden, eso me ayuda mucho. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, te lo agradezco de corazón. Y pues espero seguir subiendo contenido que les sea útil para sus futuros proyectos. Gracias, mis amigos, nuevamente. Les mando un cordial saludo, un abrazo, cuídense mucho y que Dios me los bendiga.